Gormley, se nos acaba el tiempo. ¡La batalla! Dar Sultur se Alduin Vokri. Hoy el señorío de Alduin será reinstaurado. Pero me inclino ante tu valentía, Grifodakrin. Ahora muere en vano. ¿Piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo. Si Alduin no responde a nuestro desafío, me temo que todo estará perdido. Te preocupas demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería tenernos, incluso ahora? Le hemos hecho sangrar de lo lindo. Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en este día. Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin. Calthor, Sori, Birkel. Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando lo derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a Alduin como si fuera un dragón inferior. Lo supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¡Feldir! ¡Prometimos que no lo usaríamos! Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no lo necesitaré. Nos encargaremos de Alduin nosotros mismos, aquí y ahora. Pronto lo veremos. ¡Se acerca Alduin! Que así sea. Beige. Talodis. Hinpali, su Hindan. Que los que miran del suelo de cargo se envidien en este día. ¡Yo! Sobre las alas, hermana Halcón, danos tu aliento sagrado para que se oiga este contrato. ¡Vete, devorador de mundos! Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu futuro con esta era y te expulsamos. ¡Estás desterrado! ¡Te expulsamos con un grito de todos nuestros confines! ¡Estás desterrado! Ha funcionado. Lo has conseguido. Sí. El devorador de mundos se ha ido. Que los espíritus se apiaden de nuestras almas. Naki,
Sir Jor, mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales, Dovahkiin. Muere ahora y aguarda tu destino en Sovngarde. ¿Qué se debe decir? ¿Dónde sales tú? ¡Llegas tarde! Dovahkiin, usa el desgarro de dragones si lo conoces. Soy muy partidaria del sol, pero incluso prefiero esto. No puedes imponerte a mí. Te soy mortal. ¿De dónde sales tú?
Busquemos comida, aunque sea una cueva, en cualquier parte. Lord Congra, realmente tienes la voz de un Doba. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. Ni libra in moro. Cierto, no es la Congra la victoria final. Pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal. Alduin siempre fue Palok, arrogante en su uso del poder. Utnagarpar consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento. Esto debería mermar la lealtad de los Dob que le sirven. Sí, uno de sus aliados podría contárnoslo, Montmajus. Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tal vez el Hofkan Seyum, el Palacio de Carrera Blanca, la Cuenca del Dragón. Originariamente se construyó para albergar a un Doba cautivo. Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin, ¿eh? Sí. Pero tu Sum es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. Sum Arkmora. Oh, ¿de qué se trata? Estaré en el castillo de Volquijar si me necesitas. En el Martillo Quemado venden aceros de calidad, por si quieres cambiar de arma. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en ellos mano. Representan la razón por la que... Vamos a ver. No puedo limitarme a ignorar. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Tienes valor para volver aquí después de lo que le hiciste a Kiraba. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. Confío en que tengas buenas noticias para mí. Esto no me dice mucho. Lo único que podría identificar al socio de Sabjorn es este pequeño símbolo extraño. Bueno, a quien quiera que represente esta misteriosa marca, se arrepentirá de haberme declarado la guerra. Debes llevar esta información al gremio de ladrones de inmediato. También está la cuestión de tu paga. Creo que esto te resultará más que suficiente por tus servicios.
fuera de mi camino. Ten cuidado. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. ¿Buscas trabajo? Necesito que... Bueno, hace poco hablé con Sibi Espinonegro para comprarle a Escarcha, uno de los mejores caballos de cría de Skyrim. Dijo que me lo vendería. Pagué a Sibi al contado la mitad de lo que pedía por Escarcha. Pero Maven lo mandó encerrar antes de que me entregase el caballo. Sibi cree que esto le exime de nuestro trato. De eso nada. Quiero que hables con Sibi por mí. Y luego quiero que me traigas a Escarcha y los documentos que demuestran su pedigrí. No lo lamentarás, buen hombre. Dirígete al calabozo de Riften y te pagaré bien por tu tiempo. Nos veremos en las afueras de la ciudad. En las calles se rumorea que ese pobre Sabjorn ha acabado en la prisión de Carrera Blanca. ¡Qué mala suerte ha tenido! ¡Exacto! Ahora empiezas a ver cómo funciona nuestro pequeño sistema. Maven dijo que habías descubierto algo más mientras estuviste allí. ¿Algo importante para el gremio? Esto no puede ser una coincidencia. Primero Aringoth y ahora Sabjorn. Alguien intenta hacernos caer enfrentando a Maven y al gremio. Mercer cree que sabe el modo de identificar esta nueva espina que se nos ha clavado en el costado. Quiere reunirse contigo enseguida. Y yo en tu lugar me daría prisa. Nunca le había visto tan enfadado. No hay tiempo para charlar. Mercer te espera. He consultado con mis contactos respecto a la información que recuperaste de la Hacienda Brillo Dorado, pero nadie puede identificar ese símbolo. Parece que nuestro adversario intenta hacernos polvo indirectamente, enfureciendo a Maven Espino Negro. Muy astuto. No despaches tan fácilmente a nuestro adversario. Tienen recursos, son pacientes y durante años han logrado evitar que los identificaran. No obstante, no confundas mi admiración con complacencia. Nuestro rival va a pagarlo muy caro. Yo tampoco lo entiendo. Porque, incluso después de todos sus ardides y sus planes, han cometido un error. El pergamino que recuperaste menciona a un tal Gayul Lai. Según mis fuentes, se trata de un viejo alias usado por uno de nuestros contactos. Su verdadero nombre es Gulum Ai, canalla. Gulum Ai es nuestro infiltrado en la compañía del Imperio Oriental en Soledad. Apuesto a que actuó como intermediario para la venta de Brillo Dorado y que puede identificar a nuestro comprador. Ve allí, dale un susto y a ver qué puedes sacarle. Si tienes alguna pregunta, habla con Brynjolf antes de partir.
¿Necesitas algo? Lo que sea, por el gremio. Canto fúnebre. Ah, la basura como te comprendo. Sí. Bueno, y te estarás ganando amigos en todas partes, ¿no? Entonces, esto... ¿Cómo le va a Astrid últimamente? Dile que se pase por aquí alguna vez. Podríamos tomar algo y ponernos al día. Ah, pero están esos asuntillos. Por supuesto. ¿Qué clase de asuntos? Veamos. Vaya, ¿dónde lo has conseguido? No, no respondas. No quiero saberlo. Es un amuleto del Consejo de Ancianos del Emperador. Los fabricaron especialmente para cada miembro y valen una pequeña fortuna. No es algo que darías a cualquiera. Mira, no es asunto mío decirle a la Hermandad Oscura lo que tiene que hacer, pero si has matado a un miembro del Consejo de Ancianos, yo que tú desaparecería. ¿Comprártelo? ¿Esto? ¿Un amuleto del Consejo de Ancianos? Ah, sí. Ya lo creo que sí. Espera solo un momento. Toma, una carta de crédito, utilizable solo por Astrid para pagar cualquier objeto o servicio que yo pueda ofrecer, de acuerdo con nuestro arreglo habitual. Llévasela de vuelta a tu encantadora señora, con mis recuerdos. Tengo muchos trabajos disponibles. ¿Te interesan? Yo me encargo. Si te van más los allanamientos... Muchos de los establecimientos de Skyrim registran sus transacciones en libros de contabilidad. Tu tarea es cambiar los números de esos libros para que el déficit causado por nuestros otros trabajos parezca legítimo. ¿Tienes ganas de escribir un rato? Sigue así y tendrás dinero para retirarte antes de que te des cuenta. Buena suerte. Solo tenías que preguntar. Antes de comenzar, quiero dejar claro dos cosas. Una, que soy la mejor espía que tiene este gremio. Así que si pretendes quitarme de en medio, lo llevas claro. Y dos, seguirás mis pasos y harás exactamente lo que yo diga, sin preguntas ni excusas. Así que nos entendemos, ¿no? Bien. Venga, es hora de ponerse manos a la obra. No quiero perder tiempo hablando sobre asuntos ajenos al negocio. Que nos ha ahorrado. No te lo voy a poner más fácil. Estamos pasando por un mal momento aquí abajo. Vete tú a saber. El viejo Delvin cree que es una maldición. Para mí que está loco. Si te digo la verdad, yo creo que no es más que una racha de mala suerte. Puedes salir ahí fuera y recuperar nuestro orgullo. Que empiecen a temernos como antaño. Y ya que estás, aprovecha para sacar un poco de dinero. No es mal negocio, ¿eh? Me ocupo de los trabajos de robo, anzuelo, limpieza y atraco. La mayoría implican allanamiento de morada. Si no te gusta ese tipo de trabajo, habla con Delvin. Se encarga de los trabajos más cercanos y personales. Una de las formas más rápidas de hacer dinero en Skyrim es limpiar los objetos de valor de algunos de los hogares más ricos. Si te interesa, podría indicarte una casa a la que le vendría bien una buena limpieza. ¿Qué me dices? Bien. Esto es lo que tienes que hacer. Así que tú eres a quien Brynjolf protege, ¿eh? No pareces gran cosa, la verdad. Tu piel es pálida. Maven ha estado aquí justo antes de tu regreso y no podía parar de sonreír. Hacía mucho tiempo que no la veía así. No sé qué habrás hecho en la destilería amielada, pero se ve que te has ganado su favor. Y lo mejor de todo es que es feliz. Mercer es feliz. Sigue así y llegarás lejos. ¿Sí?
alegro de volver. Bien, has vuelto. Dime, ¿qué tenía que decir Mallory? ¿Es auténtico el amuleto? El Consejo de Ancianos. Vaya, eso explica muchas cosas. Mortier, eres un niño muy malo. Contratar a la Hermandad Oscura para que te ayude a prosperar. Espléndido. ¿Estaba Mallory dispuesto a comprar el amuleto? Espléndido. Entonces estamos listos para empezar. O más concretamente, eres tú quien lo está. Después de todo, a ti fue a quien habló la Madre Noche. Bien. Espero que tengas algún traje elegante, porque has de asistir a una boda. Bueno, más bien la recepción pública. Será un acontecimiento encantador. Te mezclarás con los invitados, comerás tarta y apuñalarás a la novia. Oh, sí. Tienes que matar a la novia en su boda. Y dicen que el romance ha muerto. Muy bien. Tu víctima se llama Vittoria Vici. Supervisa los negocios de la Compañía del Imperio Oriental en Soledad. La boda se celebra en esa ciudad, en el Templo de los Divinos. Su muerte causará un gran revuelo, y eso es exactamente lo que queremos. Recuerda que es importante que lo vean. Mata a Vici mientras habla con sus invitados, como es costumbre, y te garantizo una bonificación. Ahora ve. Y dale un beso especial a la novia de mi parte. Represéntanos bien, hermano.
¡Me rindo, me rindo! Ten cuidado.
¿Alguna noticia de los Alakir? Al fin puedo descansar a salvo. Me has prestado un gran servicio. No puedo agradecértelo lo suficiente. Toma esta recompensa. Me las arreglé para sacar parte de mis riquezas de Páramo del Martillo. Es lo menos que puedo hacer. Por ahora mantendré aquí mi estratagema. Siempre se te recibirá bien en la yegua abanderada. De acuerdo. Mis clientes necesitan algo vivo. ¡Alegría! De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué tal el golfillo? Creo que el 7 septim para Sigurd estaría muy bien. Especialmente cuando... Lo único... Pienso es en mi hijo, mi Thor. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de Ortigas? Bueno, sinceramente no esperaba que regresaras, pero me alegro de que lo hayas hecho. Ahora, la verdad es que no quiero tocar esa cosa. ¿Crees que podrías encargarte tú de los siguientes pasos? Hay que recurrir a la magia antigua. La arboleda del Santuario del Brillo de los Antiguos está al este de aquí. Tendrás que utilizar el azote de Ortigas para conseguir algo de savia.